Maestros disidentes en contra de la reforma educativa fue el tema que Michoacán expuso en la reunión de la Comisión Nacional de Educación ante el secretario de Educación Pública, Emilio Ochoa Ifet, ante el paro de labores indefinido que mantiene la CENTE desde el 22 de abril en el estado. Nuestra participación también tuvo como propósito exponer que, uno, para nosotros existen en Michoacán maestros disidentes que no están conformes con la reforma. Respecto de la problemática que vive Michoacán en dicha reunión, el secretario de Educación Pública, Emilio Ochoa Ifet, dijo que escuchará a todos los inconformes con la reforma educativa, informó Jesús Sierra. El secretario Ochoa Ifet nos respondió que no había iniciado todavía un proceso de consulta por parte del legislador. Y dos, nos respondió que en su momento él compartía la idea y la suscribía de que pudieran ser escuchados los profesores y todos aquellos que tuvieran algo que decir respecto de la reforma. Mientras tanto, el paro indefinido que inició el denominado Magisterio Democrático en Michoacán cumplió 8 días este martes. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Quasar TV.